a propósito de fondos, las universidades están reclamando. Primero, por aquella vieja discusión del dinero del Estado que no llega a las universidades. Bueno, hubo un acuerdo después de la marcha que no se está cumpliendo. Pero además, los trabajadores de las universidades reclaman por sus sueldos. Así es, Pablo, porque las universidades tienen un presupuesto de funcionamiento y un presupuesto que se destina al pago de sueldos. Lo que se acordó en su momento fue actualizar el presupuesto de funcionamiento. Así y todo, el Ministerio de Capital Humano no está cumpliendo con esa promesa, según dicen las universidades, pero ahora advierten también de manera contundente por la situación salarial. Para el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en asamblea los docentes resolvieron no dar inicio al segundo cuatrimestre. En una asamblea que se llevó a cabo en la tarde de este jueves, que pasó un cuarto intermedio, y han solicitado además que se declare la emergencia salarial. Bueno, hablábamos con los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, que es otro gremio, ADIUC, y en este caso también nos decía que habían tomado medidas en consonancia que van a afectar a la universidad, bueno, y a los colegios universitarios también de Córdoba. El gobierno no ha dado señales respecto a esta situación, ¿no? Claro, son las promesas incumplidas por parte del gobierno en materia de presupuesto sobre las que se hacen estos planteos. Después de aquella masiva movilización hubo un compromiso que no se cumplió y ahora lo que se visibiliza, lo que se quiere declarar es la emergencia salarial. La Universidad de Córdoba ya lo hizo, ya declaró una emergencia salarial para docentes y no docentes, y es el mismo camino que va a recorrer la Universidad Nacional de Villa María. Vamos a repasar en datos la estimación respecto de cuánto ha caído el aporte del Estado Nacional a las universidades en lo que va acumulado del año, pero además también es muy particular ver en el promedio cómo ha caído lo que debía haber ingresado. Este es el promedio. Esto tiene que ver con las transferencias del Gobierno Nacional a las universidades nacionales. Estamos hablando de primeros semestres. Esto es nominal, es decir, ni siquiera está ahí la inflación. Exacto, Pablo, eso estaba viendo, porque estamos hablando de millones de pesos y 1.787.234 en 2019 tenían un poder de compra. Ha caído hacia el 2024, pero esto no contempla la inflación, o sea que la caída es mucho más marcada que lo que se puede observar si solo se mira el número en pesos. Bueno, CONADU sacó las cuentas. Desde el gremio docente dicen que se trata de una caída de el más del 130%. Así lo midieron. Contemplando, por supuesto, la inflación, la caída más la inflación. Y este cuadro vean ustedes. Allí lo tenemos en cuanto al acumulado del primer semestre del año, del 23 y del 24. Vean ustedes. Bueno, una caída del 37% en pesos. Pero si tomamos en cuenta la inflación, que hemos tenido una inflación por encima del 150%, bueno, estamos hablando de una caída mucho más marcada.